Hi everyone! Hola amigos. Bienvenidos a la Hora de Cuentos Bilingües. Welcome to Bilingual Storytime. Uh, happy New Year. Feliz Año Nuevo. Uh, me da mucho gusto estar aquí con ustedes otra vez. I'm really happy to see all of you again. Um, it's been interesting, ¿verdad? Ha pasado muchas cosas, pero les quiero decir que los extrañamos muchísimo aquí en la biblioteca. We miss every single one of you. Um, Ojalá y nos podamos ver prontos. Por favor, siganse cuidando, manteniéndose a salvos, ¿verdad? So, we hope to see you all soon. Um, just keep staying safe and healthy. Um, today, I want to talk to you about a really cool program. Les voy a hablar de un programa super chido divertido que tenemos. It is our 10th annual winter reading program. Es uh, nuestro programa de lectura del invierno. Y es el décimo año que lo hemos hecho. Ya van 10 años de este programa. Um, ten years of this program. Super fun, super divertido. Es casi igual que el programa de lectura del verano. So it's very similar to our summer reading program. It's open for all ages. El programa es para todas las edades y la manera de que participan. The way you participate is you fill out a slip for every book that you read pueden llenar una hoja por cada libro que leen y vienen aquí y lo someten en una cajita que tenemos You drop them off in the little suitcase that we have out front y cada semana every week we have some brand new winners escogemos a ganadores de unos premios super divertidos aquí les tengo un ejemplo este es para niños so this is an example of a prize kit that we just gave out it's a little art pack for kids um, it has some brand new markers uh, this Glittery ball that you can't see here, something for design for mosaics. Um, tiene plumones nuevos, una pelota de juguetes, un diseño para um, de arte aquí de figuras. Y muchas gracias. A special thanks to our friends over at Seven Seas Press. Uh, gracias a nuestros amigos de Seven Seas por donarnos uh, ediciones nuevas de sus libros. So the winner also gets a, a copy. Of each of the brand new books, um, Los Ganadores reciben cuatro libros completamente nuevos y bilingues de nuestros amigos, The Seven Seas. Muchas gracias. Thank you very much. They have some beautiful art that will inspire you to also make some beautiful art. Los va a inspirar a hacer arte hermosa también a ustedes. Um, y el programa dura hasta el marzo cuatro. So you have from now until March 4th. To participate in the program, and we have weekly winners. Entonces, tenemos ganadores cada semana para adultos, adolescentes, y niños, adults, teens, and children. Uh, it's totally free, completamente gratis, y unos premios super chidos. También tenemos nuestro club de lectura en español para los muchachitos más mayores, más grandes. Um, so, we have a Spanish book club, right, for kids a little bit older. Um, we're looking for third grade to sixth grade, de tercero a sexto grado. Y el libro que vamos a leer es Wonder, la lección de August. So, the book we are reading is Wonder. Um, it is an amazing book, uh, lots of great fun. So, if you're interested in that, you can visit our website to sign up. Si están interesados en participar o conocen a alguien que les gustaría participar, pueden ver la forma en nuestro sitio de web. Cool Beans. Bueno, qué chido, ¿verdad? Este, hoy vamos a leer un libro que me encanta muchas gracias a Bob Shea y a Harper Collins um, so we're going to read a book that i really like it is called oh daddy oh papa y es de um, una historia muy tierna it's a really sweet story i like it a lot y lo vamos a leer a ver si se notan que Bob Shea, Bob Shea, right, he uses a lot of colors, usa muchos colores en sus libros. Y ya sé que ha pasado un poco de tiempo, pero también sé que ustedes son super truchas, so I know it's been a while, but I know you are all super duper smart. Um, so we're going to practice the colors, right? Vamos a practicar los colores una vez más. En inglés y en español, uh, está papas, ¿verdad? Pan comido, super fácil. Here we go. So, ah, ¿sabes qué? Tengo un amigo que me va a ayudar. I have a friend that will help us remember the colors. So, we'll do one and one, okay? So, follow along. Vamos primero. This is red. ¿Y en español cómo se dice red? Rojo, ¿verdad? Rojo. Um, ¿Y cuál otro les gusta? A ver, este. Blue, ¿verdad? Azul. Y luego este es yellow, amarillo, ¿verdad? Y este es verde, green. Verde green, ¿verdad? Tenemos dos aquí si les gusta uh, Thanos, ¿verdad? Tenemos un morado que es purple. Morado es purple. Y este, el último es orange y es anaranjado, verdad? Orange y anaranjado. Sobres. Bueno, aquí vamos con la canción, ¿eh? Juntos. Red is rojo, red is rojo. Blue is azul, blue is azul. Yellow amarillo, yellow amarillo. Verde, green, verde, green. Good. Job. Una vez más. Okay. Lo quiere cantar una vez más, un poquitín más rápido, okay? So we're going to sing it one more time, just a teeny tiny bit faster. Here we go. Ya sí, si, en casa también. Ya sé que sí se lo saben, okay? Red is rojo, red is rojo. Blue is azul, blue is azul. Yellow amarillo, yellow amarillo. Verde, green, verde, green. Awesome. Y un último examen. ¿Cuál era este? Purple, morado, ¿verdad? Y este es. That's right. Anaranjado, orange. Awesome. Bueno, entonces Bo Peep se va a ir a jugar allí con su cubo de colores para que se los recuerden para la otra, ¿verdad? Y ahora que estamos listos, uh, va a ver cuáles colores reconocemos aquí en el libro, ¿verdad? So we're going to see which colors we remember here in the book. I see a couple. I see blue, I see azul, veo uh, yellow, amarillo, anaranjado, orange, y red is rojo. A ver si encontramos verde y morado, ¿verdad? Sale, vale. Oh, daddy. Oh, papá. Dedicado a mi jefe. Dedicated to my dad. Ahí te va, I may be little, but I'm as smart as two. Eight year olds. Oye, ya sé que yo soy chiquitín, pero soy igual de inteligente que dos muchachos de ocho años. I'm so smart. I even show my dad how to do things. And he's a grown up. Además, yo soy tan inteligente que yo le enseño a mi papá cómo hacer las cosas. Aunque él ya sea un adulto. Por ejemplo, in the morning. When I'm busy, en la mañana, cuando yo estoy súper ocupado viendo la tele, I'm getting dressed, right? Yo me estoy vistiendo. Y mi papá me pregunta, my dad asks, Is this how you get dressed? Oye, mijo, ¿así me tengo que vestir? ¿Con los calzones arriba? Oh, daddy. Oh, papá. ¿Así se visten? Do you get dressed like that? ¿verdad? This is how you get dressed. Así te tienes que vestir. Muy buen ejemplo, ¿verdad? Luego, cuando estamos tarde para llegar a la casa de abuelita, then when we're late to get to grandma's house, he asks. Él me pregunta. Is this how you get in the car? Oye, así te metes al carro. ¿Qué piensan? Así se meten con las pompis afuera. Come on, daddy. Oye, papá, no bromes. This is how you get in the car. Así te metes en el vehículo. Sí, easy peasy, mac and cheesy. Ves, es pan comido. Súper fácil, ¿verdad? Y nos damos pip. Even when I'm eating lunch, I have to stop and help my dad. Y además, también cuando como el almuerzo, tengo que parar y ayudarle a mi papá. Es Carrots, así se comen las zanahorias en el aire. Oh, daddy, oh, papá, así no se comen las zanahorias. This is how you eat carrots. Así se comen las zanahorias, con mucho cuidado, ¿verdad? Sometimes I tease daddy, pero a veces a mí me gusta bromear con mi papá. Like when he was watering the flowers, como esa vez que le estaba dando agua a las flores. Psh. Is this how you water the flowers? He asked. Oh yeah, así se le da agua a las flores. Is that how you water the flowers? No, right. Daddy, apa, this is how you water the flowers. Oh yeah, así se usa la manguera. Así se usa la manguera para las flores? No, verdad. And no matter how many times I show him, ya ni sé cuántas veces le he enseñado a mi apa. He always needs helps with big hugs. Siempre, siempre, siempre ocupa ayuda con los abrazos. Is this how you give big hugs? Oye, así se dan los abrazos? Oh, daddy. Apa. This is how you give big hugs. Así se dan los abrazos. I don't know what my daddy would do without me. No tengo ni la menor idea de lo que haría mi papá sin mí. The end. Colorín Colorado este cuento se ha acabado y nos vamos con un round of applause, ¿verdad? Unos aplausos en círculo. Uh, muchas gracias, amigos. Los extraño muchísimo. I miss all of you guys. Um, I hope to see you soon at the library. Me gustaría mucho verlos una vez más aquí en la biblioteca. We are closed for indoor services, but you can always come by for sidewalk service. Aunque estamos cerrados ahorita, ustedes todavía pueden venir a la biblioteca para recibir el servicio de banqueta. Entonces pueden reservar sus libros en línea. Remember, you can reserve your books online, and then just come by to pick them up when you get that hold notification. Um, sí, pongan allí sus pedidos en línea y cuando estén listos sus artículos los pueden venir a recoger. Uh, martes a sábado, 10 a.m. a 5 p.m. So Tuesday through Saturday, 10 a.m. to 5 p.m. Uh, come on down, use the library. There's about 1.6 million items here, so there's something that you'll like. I'm sure of it. Este se cuidan, los quiero mucho, como siempre. Uh, take care. We miss all of you. As always, uh, I am Marcos and you have been amazing. Yo soy Marcos y ustedes, como siempre, han sido estupendos. Los extraño mucho. Cuídense y nos vemos pronto, okay? We'll see each other soon. Take care. Bye bye.